Desde Puerto Vallarta, México, comienza el programa número 1 con invitados a nivel nacional e internacional con las mejores exclusivas y chismes. Bienvenidos a la entrevista. Alexa, con ese vestido se te ve un cuerpazo espectacular. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Divinamente espectacular. Mira, así como me acosté, mira, así mismo desperté un bañito, mira. Y recuerda que hoy es viernes, viernes de aroma, obviamente hoy, y este viernes tan espectacular, ya casi cae la noche y aquí en Puerto Vallarta ya se siente la fiesta por todos lados. Llega viernes y un viernes fabuloso, y bueno, qué más fabuloso que también con un invitado de honor. Sí. Cuéntame, Jessy. Correcto. Vamos a tener a Jessy el día de hoy, así que no se lo pueden perder. Y lo mejor de todo es que tiene mucho contenido. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las relaciones en pareja de las personas trans. Así que no se lo pueden perder. Muchas veces vemos por ahí muchas informaciones. De hecho, muchas informaciones de transiciones y todo eso. En esta oportunidad, chica está en su transición de hace unos años para acá. Y también nos puedes contar sobre tu experiencia. Una evolución total. Exactamente. Entonces vamos a sentarnos por acá para comenzar nuestra entrevista del día de hoy. Ya para ir nuestro invitado. Espero que nos quedan unos minutitos. Así que no se puede perder esta entrevista de hoy. Pero pues sí, igual transicionar es algo que no es fácil. Y pero costoso. Pues, que cuesta y pues igual se batalla con muchas áreas, ¿no? Desde los cambios de ánimo. Es un proceso que no ha sido nada fácil, que igual se aprenden muchas cosas nuevas, que a veces uno cree saberlo, ah, ya soy mujer y ya, no, también es. Va mucho más allá, entonces la verdad es algo muy bonito, pero también algo a la vez un poco fuerte, con lo cual hay que aprender a batallar y a salir adelante. Bueno, en este caso pues tú has visto cómo ha sido, por así decirlo, mi evolución. Lo mejor de todo es que has podido conseguir el amor y ser feliz durante este proceso. Bueno, es como todo, si hay momentos, mira, gracias a Dios, bueno, he tenido relaciones las cuales me han ayudado mucho, otras que pues aprendo, porque pues, ya ves que hay, no es fácil, pues, los hombres a veces en este caso, pues sí, todo muy bonito, los primeros meses, pero ya se empieza a qué dirá la sociedad, qué dirá mi mamá, qué dirá mi papá, entonces pues son los temas con los que uno siempre va a chocar en el caso de ser chica trans. Obviamente en ser chico trans también existe sus, tal vez, sus especificaciones. Por ejemplo, tú eres chica trans heterosexual. ¿A ti te gustan los chicos, los hombres o los gays? No, los hombres. Hombre heterosexuales. Obviamente. Lo prohibido, lo difícil. Lo prohibido, lo difícil. Se busca siempre el camino difícil, ¿verdad? Es correcto. Como si la transición no fuera nada fácil. Es que, bueno, no sé también, bueno, en este caso, pues también va más allá. O sea, a veces uno no. Porque yo lo he intentado, vuelvo a lo mismo, cuando estamos en el proceso hormonal. Vienen los cambios de ánimo, muchas cosas cambian. Y yo lo he vivido, esos cambios de ánimo así, de momento. Desde el estrés, cómo estás bien, estás triste, cómo quieres estar sola, cómo quieres. Entonces es un proceso, igual pasa en el amor. Entonces, si batallar con uno es difícil, ahora imagínate batallar con otra persona. Entonces es que te entienda, que te respete, que te acepte, son muchos temas. Pero pues la verdad, por ahora, esto es como que todo aprovechándolo en mí, en mi tiempo, en hacer bien las cosas, en prepararme, en poder lograr mis metas y llegar a estar cómoda conmigo misma. Eso es lo más importante, tú sentirte cómodo y ser feliz. Exacto. Ese es el secreto de todo. Obviamente he conocido chicas y chicos trans, con algunos trans heterosexuales, otros trans bisexuales, otros trans, hasta hay personas que le gustan algo que es sumamente diferente. Obviamente cada quien tiene sus gustos y se respeta. Yo en este caso soy gay, y a mí me gustan los hombres. En este caso ella es una chica trans, y a mí le gustan los hombres heterosexuales. Pero el invitado que vamos a tener a continuación, que tú lo conoce mucha gente aquí en Puerto Vallarta, en México, que tiene mucho contenido, y a mí me gustaría que retomara su canal de YouTube. El chico que tenemos a continuación es un chico trans bisexual, entonces nos va a contar su experiencia en el amor. Obviamente es un poquito complicado el tema porque muchas veces nosotros conocemos a personas y no sabemos toda la historia que han vivido, que es sumamente complicado, ¿verdad? Me parece correcto. Tu proceso no ha sido tan difícil, tu proceso ha sido
caro, costoso, obviamente? Bueno, mi proceso, gracias a Dios, he contado con el apoyo de personas muy lindas que me han ayudado, y también gracias a muchas personas que son parte del gobierno y me han brindado como ese apoyo en la parte de salud. Ya ves que como personas extranjeras es un poquito, como migrantes, es un poquito más difícil encontrarlo, pero pues he tenido el apoyo, he tenido también la aceptación y el respeto de muchas personas, ¿no? Porque también eso es lo que uno busca, ¿no? Como el ser aceptada, el que uno estar a gusto y sentirse bien. Exactamente. Y en el amor, cuéntame, porque obviamente yo te he conocido uno más que otro por ahí, para no quemarte, pero, eres terrible en el amor. Bueno, la verdad, o sea... ¿No se te ha hecho complicado? No se me ha hecho complicado, entre sí, no, porque pues, tanto por aceptación de que sea chica trans, o sea, son, me han salido muy abiertos, siempre tienen como que ese... ¿Y tú estás claro en lo que te quieres? Ajá, exacto. Desde el primer momento tú le dices, mira, yo soy chica trans... Siempre les he puesto muy claro lo que soy, lo que quiero y a lo que voy, y ellos sin problemas. Tú has conocido a algunas de mis parejas, súper héteros, y pues la verdad, o sea... No han tenido problemas. Los problemas han sido por tonterías o otras cosas. Por otros chicos. Por otras cosas. Ni siquiera por faltarles el respeto. Pero pues, ¿en este momento tienes pareja? Sí. ¿Cuántos? Uno. Uy, muy bien. Sí, porque tú no sabes que estamos por comer. Vamos a poner orden aquí. ¿Qué pasó? Y recibimos en el público a nuestro invitado de honor. Bienvenido, Jeffy. Hello. Sí, qué placer de estar aquí. Así que señores, se va a poner bien caliente. Bueno, en esta oportunidad tenemos a Jessy. Vamos a ver para que nos traigan nuestro traguito. ¡Buena! Dando rostro, cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste hoy? Vino divino, mira, traído de Italia. Espectacular. Y el tuyo, porque no podemos estar. Mira, ya voy por mi copa. Exactamente, porque si no, imagínate. Vamos a estar nosotros todos tomando, mira. Hay que probar si eso sí es. Claro, esto me lo mandaron mis jefes de Italia. Me lo trajo para gente cara. Que queda rico, sexy. Mira. A la hora. No, salud, salud. 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 Gracias, Jessy, por la invitación. Rico. Bueno, como ustedes todos saben, hoy es viernes de aroma. Para salir de la calle, ¡qué meter la paloma! Cuéntanos, Jessy, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado Puerto Vallarta? ¿Cómo te ha tratado Alexa en este show? Súper bien. Súper bien. Y Puerto Vallarta también, bien ha sido. Toda una odisea de estar aquí. Está muy noble para mí. ¿Cambiarías Puebla por Puerto Vallarta? No, nunca. El volcán de... Nah, no, todo el tiempo con la ceniza, sí, llenando por Puerto Vallarta. La verdad, todo muy bien. El que llega a Puerto Vallarta se enamora de Puerto Vallarta. No, así lo puede decir Alexa, que le pasó lo mismo. Obviamente llegó aquí y se quedó enamorada de este bello puerto. Total. Exactamente. Ya está trabajando, si necesitan algún tipo de servicio en sus casas, la llaman, se comunican con ella y va tipo sexy a atender. Voy a dar servicio. Exactamente. Vamos a romper el hielo con Jessy para que pueda sentir confianza un poquitito. No, yo te doy confianza. Pero... Cuéntamelo todo. A ver, tengo una historia que fue muy incómoda cuando recién me iba a hacer la mastectomía del pecho y no había mucha información sobre el tema. Yo llevo ya en tratamiento hormonal 10 años, voy a cumplir 10 años. Y pues no había mucha información, entonces por lo mismo no había muchos doctores que hubieran trabajado con hombres trans. Entonces, buscando doctores, yo ya tenía cambio de papeles y todo eso. Un doctor, cuando me iba a operar, me dijo que él no me podía operar porque eso sería castrarme y aún llevándole yo papeles. Y que tenía que ver qué tenía abajo, y yo me quedé así de... ¿qué pedo? La verdad es que sí me desconcertó mucho, pero yo la verdad siempre he sido muy, pues, no me dejo, la verdad. Entonces, en ese instante sí le contesté, estaban dos doctores, le dije que no, le dije la verdad muchas cosas y me salí muy enojado del consultorio. Y pues cuando salí, uno de los doctores ya había salido como a decir, entonces todo el mundo se me quedó viendo así como raro. Sí. Fue un momento incómodo, de enojo, mucha impotencia, y yo diría que ha sido una de las vivencias como... fuertes en ese tema. Exactamente.
Pero lo más importante es que no estabas nunca solo, que tu familia te apoyó o no. Pues al principio no, la verdad, creo que como muchos nos pasó, mi familia obviamente no estaba de acuerdo. Y pues es normal, la verdad es que no me quejo. Que conocía un poquito del tema. Sí, o sea, es normal, al principio es normal y pasa con muchos. O sea, actualmente como ya hay mucha información, ya la gente está más tranquila. Pero también la desinformación es lo que hace que las familias se alerten y vean tal vez lo negativo de esto y que también tengan esa mala información sobre lo que es transicionar en, bueno, el tratamiento hormonal. Porque pues transicionar es, para mí ha sido desde antes de iniciar el tratamiento. Okay, sí. Cuéntame, Yesid, para ti, ¿cómo ha sido este proceso de la transición hasta el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Ay, pues ahorita, la verdad, ya estoy viviendo otra etapa de mi vida. Tiene muy poco tiempo que yo me hice visible. Tengo poco más de un año que decidí hacerme visible porque los 9 o 8 años antes no. O sea, cuál sí pase, o sea, no. Nadie sabía que era trans hasta que llegué aquí, decidí hacerlo y ha sido pues desbloquear otras cosas que no había vivido, que no había sentido. Ha sido una buena experiencia, o sea, no me arrepiento de haberlo hecho, pero sí volvieron a despertar como ciertas inseguridades y ciertos miedos porque obviamente volví a tocar temas que ya no hablaba hasta hace mucho tiempo, inseguridades que creí que ya había resuelto y pues así. Claro, pero lo más importante es que has podido superar poquito a poquito todas esas cosas. Sí, todo. Y ya, aquí en Puerto Vallarta es una celebridad. Canta, baila, porque por ahí te pido cantando. Canta, baila, hace absolutamente todo. Así que si llegas a Puerto Vallarta, es muy difícil que no te encuentres ahí en cualquier tipo de show. Ya sea en Casa Cúpula, en Mercurio, en muchas partes ya te están contratado, ¿verdad? Sí, soy el primer gogo trans aquí en Puerto Vallarta. Eso es buenísimo, sí. Sí le recomiendan a las personas, a los chicos trans que trabajen en Puerto, que se vengan a vivir a Puerto Vallarta por ser realmente un municipio súper libre. Sí, es un lugar, la verdad, donde me siento por primera vez muy aceptado y donde yo he podido ser yo. O sea, creo que a mis 30 años nunca había sentido tan libre, o sea, nunca creí que justo a esta edad pudiera sentirme tan tranquilo y tan feliz en un lugar. O sea, me sentía creo que muy, hoy me di cuenta que me sentía muy reprimido en donde estaba. Entonces aquí he tenido la oportunidad y me han dado la oportunidad de ser yo, como así como le pasa a muchos aquí. Y eso es lo más bonito, ¿no? Sí. Y aparte ya tienes tu comunidad, o sea, ya conoces varios amigos aquí que también pasan por lo mismo, sí, que pasó. Sí, he hecho amigos y la verdad es que me hace muy feliz. Pues hombres trans he conocido desde que inicié el tratamiento, eso sí, he tenido amigos siempre cerca que están en transición, pero pues por primera vez tengo amigos gays, amigas trans, eso se me hace súper padre porque he podido por fin convivir con, nunca he tenido la oportunidad de convivir con tanta comunidad y más en este contexto donde todos podemos ser. Exactamente, eso es lo más bonito. Alexa, no sé si tengas algún tipo de pregunta que hacerle. Sí, mira, cuéntame, bueno, más que todo, comparte un mensaje que le quieras dar a la comunidad que tiene miedo o están como que en este cliché de que no quieren salir adelante por miedo al que dirán, a los papás. Exactamente. A todo lo que vivimos, en este caso pues a mí me pasó, imagínate, rompí el hielo hace más de un año, ya mi familia lo sabe, les costó mucho, todavía sigo batallando. Pero pues como que rompí con eso porque pues no era feliz, no sacaba lo que yo era y es lo que ya ahorita me he ido descubriendo, o sea. Claro, pues ahí es un consejo que siempre doy y es un poco frío y fuerte porque hace tiempo cuando hacía videos en YouTube muchos chicos me buscaban para decirme para preguntarme cómo había trabajado lo de salir del closet como personas trans y poder iniciar el tratamiento por su familia, y el consejo que yo les daba era que lo hicieran, que no importaba, porque yo sé que hay mucha gente que es muy unida a su familia, a sus papás y eso, pero somos independientes, somos individuos, entonces siempre hay que ir para adelante, siempre hacer cosas pensando en nosotros, eso no es egoísta, siempre pensando en nosotros porque ahí viene lo duro, o sea, ellos en algún momento no van a estar, nuestros papás desgraciadamente no son para siempre. Exactamente. Y nosotros tenemos que hacer nuestra vida y en algún momento nos podemos arrepentir por no haber hecho lo que nosotros queríamos. Entonces, siempre, independientemente de lo que piensen sus papás, sus familiares, ustedes háganlo, porque ellos de la misma forma lo hacen. Entonces,
es natural que nosotros tengamos que agarrar nuestro propio camino y nuestras propias decisiones y no se detengan, al menos algo tan, tan fuerte, porque es, es reprimirte y jugar, jugar mucho con eso, siento que es pues delicado. Como dice Alexa, que caga a veces el mundo. Esa frase que a ella le encanta. Obviamente fuiste una persona muy tímida, o sea, siempre has sido tímido desde hace mucho tiempo. En este momento aquí en Puerto Vallarta, que bailas, haces muchas cosas que tal vez no pensaste jamás, o si lo habías pensado que podías haber sido gogo, o cosas que estás haciendo en este momento que lo haces súper bien. Creo que era más bien como un sueño que frustrado. Veía lejano, ajá, y frustrado, pero sigo siendo muy tímido, y la verdad es que creo que es algo que se me fue dando con el tiempo, porque cuando era más chico no era tan tímido. O sea, me empecé a hacer, creo que con el tiempo, más tímido por vivencias, porque al vivir, la gente cuando te percibe de una forma, o sea, antes de la transición me percibían como una mujer, aunque no lo era, pues estaba en un grupo social, o sea, te destinan a un grupo social. Ya que empiezas en transición es conocer, entonces de repente el entrar al mundo de los hombres es un poco, no que sea duro, sino que es diferente. Entonces sí, querer encajar. Tan machismo, existe mucho machismo también. Sí, sí, y yo sobrepensando todo el tiempo. Entonces, eso más que nada fue lo que me generó un poco de inseguridad, siento que con el tiempo. Y luego entrar otra vez a un mundo nuevo, al mundo gay, o sea, porque aquí mayormente siempre he dicho predomina los hombres cis gay. Pues también es como entrar a un nuevo mundo donde pues son otros conceptos, otras formas de hablar y todas las cosas que dicen pues me hacen ruido, ¿sabes? Porque tienen su forma de hablar y yo sé que no son personales, nada, pero pues sí, falta también un poquito de información que vas dándose poquito a poquito. Sí, también hay mucha desinformación, entonces yo no me considero activista, no soy activista, soy un hombre trans y eso le puede ser abiertamente y eso le puede servir a otros, o sea, como mi experiencia aquí. Pero no me considero activista, no hago como tal activismo. O sea, ok. Está bien. Sobre la vida amorosa, obviamente sabemos que tienes una relación. Cuéntanos, ¿qué es lo más difícil que crees? ¿Cómo crees que es conseguir una relación siendo psicotrans? ¿Sí se entregan al 100%, van con miedo o si lo hacen súper natural? Ok, yo creo que depende quién sea. Entonces es diferente, pero lo que he coincidido con muchos amigos es que pasa mucho que a las personas trans, amigos y amigas, a las personas trans nos cosifican muchísimo, entonces se presta mucho para las personas que quieren experimentar siempre lo que me creen como, ay, yo siempre he querido estar con un hombre trans, y yo sé que eso lo hacen, por ejemplo, en el mundo gay, eso lo hacen muchos, o sea, en general creo que el mundo gay entre hombres es que cosifican, se cosifican mucho, pero a mí me ha pasado que este inicié el tratamiento que siempre he sido como un, como pues ya sabes, llamar la atención, que quieren experimentar y eso genera un poco, pues con el tiempo va generando incomodidad. Entonces, en cuanto a las relaciones, pues siempre estás como con el, pues tal vez con el miedo, ¿sabes? De ¿será eso, que sí, de que será que sí. Pero con las mujeres sí realmente no me pasó, o sea, con las mujeres sí no me pasó. Me ha pasado desde que entré, hace poco que entré al mundo gay, porque soy bisexual, o sea, mis relaciones pasadas siempre fueron con mujeres, siempre. Es la primera vez que tengo un noviazgo con un hombre, entonces eso me ha pasado desde que llegué aquí, como que siempre es que, no sé, me mandan mensajes en Instagram y ya saben, la foto que no pediste te la manda. Ah, muy, muy. Ajá. Yo sé que eso es lo más difícil, obviamente, saltar, ser bisexual dentro del mundo trans, ser bisexual y tratar de buscar el amor, pero obviamente con dudas, porque al principio obviamente todos tenemos dudas, siendo bisexual, homosexual, heterosexual, sin saber si es un juego o no es un juego, si de verdad es real o no es real. ¿Crees que eso es lo más difícil? O sea, para conocer a la persona ideal. Pues bueno, como yo no, cuando llegué a Puerto Vallarta y conocí a mi novio, no estaba en busca de eso, o sea, la verdad sí venía como, pues vengo a divertirme, no, a ver qué pasa. Entonces no estaba como en busca tal cual. Pero siento que si alguien estuviera en busca, un hombre trans o otro hombre trans que está acá, que esté en busca de un noviazgo, pues hablando por lo que he escuchado de amigos que son gays o que son bisexuales, que también son trans, pues siempre está como el miedo de que si quieren o solo quieren experimentar o que solamente fueron con ellos y así. En realidad creo que eso puede pasar con todas las personas, no solamente por ser trans. Pero siempre está el de quiero experimentar con una persona trans, o sea,
Pues, o sea, eso, experimentar. Uh-huh. Exactamente. Y cuéntanos, Jessy, ¿cómo descubriste que eras un chico trans bisexual? Pues, tengo un amigo que vive en Ciudad de México, no voy a decir nombres, que... Ahora es publicidad, chico. Que también era heterosexual y también ya lleva un poquito, un año más que yo en transición hormonal. Y se fue a vivir a Ciudad de México y conoció a una drag queen y de repente empezó a subir y yo así de qué onda. Y aparte era el más heterosexual del mundo, era muy... Bueno, es muy masculino, o sea, no tiene nada que ver, es muy masculino y así, pero tenía un poquito de masculino frágil. Y también éramos similares, entonces cuando vi que empezó a subir así, dije, ¿qué onda? Y así. ¿Tú no eres nada frágil? Actualmente ya más relax, pero bueno. Al principio sí era un poquito más fuerte. Es que es una etapa de los hombres trans. Ok. Y bueno. Mira, pero ojalá cabello, cuéntame. Ah, ahorita cuento eso ya. Y entonces, haz de cuenta que pues me llamó mucho la atención y llegó a Puebla, trajo a su novio, ya me contó y así. Yo la verdad desconocía sobre el drag, era muy poco lo que sabía, como lo que vemos en la tele. Y pues ya llegó, fui a visitarlo un año nuevo y me presentó a una chica drag, pues se dio ahí algo casual. Y pues dije, ay, pues sí, se abre la posibilidad de algo. Y al siguiente año fue que ya conocí a mi novio, lo conocí aquí en Puerto Vallarta, que hace drag, pues me gustó. Y hace unos shows espectaculares aquí también en Puerto Vallarta. Yaye Monroy. Así que si no la conocen, no sé qué han hecho todo este tiempo. Sí, pues me gustó muchísimo porque descubrí que me gustan las personas femeninas, o sea, en realidad... independientemente de su género, me gustan las personas femeninas. Entonces, descubrí eso y él es una persona muy femenina y también con un toque andrógino. Entonces, a veces piensan que es mujer trans. Sí, hace poquito le hicimos una fotito, una cosa y... Sí. Claro, o sea, sí, no se le nota nada, parece masculino y femenino al mismo tiempo. Sí, aparte es una persona muy, muy linda, muy empática. Es una persona que, creo que es la persona que más se ha puesto como de mis zapatos, o sea, es más empática en el tema. Entender, pues realmente tendría que ser un hombre trans para entender realmente, pero ha sido muy empático. O sea, pero le ha ido súper bien, eso es lo más importante. Nos ha ido muy bien y me encanta, ha sido mi mejor relación, la verdad. Exactamente, eso, ya que yo sé que vas a ver el video porque está tu corazoncito. Y cuéntame, Jessy, bueno, te pregunto por tu trabajo, el tipo de vida social que llevas, sabemos que tienes pareja, ¿cómo haces tú cuando estás en la calle y alguien se interesa en ti? ¿Cómo manejas esa situación? O sea, teniendo pareja, porque ya ves que a veces, pues bailando o tal, nunca falta la persona de que se nos pegue o que simplemente como que te quiera acosar en ese sentido. ¿Cómo manejas tú? Pues, la verdad, no soy mamón, solo soy muy tímido. Entonces, cuando llegan a decir, los hombres son muy directos. Entonces, si de por sí cuando alguien llegaba a ser que le gustaba y me estaba tirando la onda, me ponía nervioso. Y cuando un hombre se me llega a acercar así en la calle, la verdad, más bien soy como cortante. Porque... y más bien soy como... ¡Cuidado! Me van a pegar. Pero porque pues, más bien no sé qué contestarles porque son muy directos, ¿eh? O sea, que ustedes saben cómo son los hombres y luego acá, que son como muy... Entonces, pero pues solamente lo que normalmente digo es como de tengo novio y ya, y así. Y en el trabajo pues es como que justamente estoy en mi papel de gogo, estoy... ¿Un personaje? Entonces, sí, es un personaje. Bueno, no. Lo van a decir, entonces ya no. Estoy en personaje y, bueno, estoy disfrutando mi trabajo. Entonces es diferente y obviamente tengo mis límites. Entonces ahí sí soy más, pero porque yo estoy más relax, porque sé que estoy trabajando. Pero en la calle y así, cuando se me acercan hombres es como diferente. Y cuando, en el caso de las mujeres, siempre tengo un tema con las mujeres. Las mujeres me ponen muy nervioso, entonces... ¡Cuidado! Entonces, aunque no me gusten de por sí, como con las mujeres soy así. Entonces, como que luego no sé cómo responder y así. Y pues actualmente tengo un novio y mi relación no es abierta. O sea, me gusta mi relación y solo no sé qué responder. Ajá, o sea... Solamente es así una sonrisa. Ah, ya. Sí, siempre, exacto. Solo es así como gracias. Sí, como gracias. Pero no, obviamente... ¿La mayoría de los chicos trans tienen relación o son heterosexuales?
Pues es como cualquier otra persona, o sea, como cualquier otra persona, como una persona cis, o sea, eso es independiente, como somos individuos, okay. Es independiente. Aunque hay un rumor así muy cagado que yo siempre he escuchado, que dicen que la mayoría de los hombres trans se hacen bisexuales o gays ya no lo son. O sea, y no sé por qué pasa, es algo como muy común. Es muy muy común que los hombres trans se hagan bisexuales o gays en hormonas. Y yo creo que es por la libido. Creo que es la libido y creo, esa es mi teoría más. Que como pues... O sea, que tú dentro de unos años obviamente ya tienes una pareja hombre. O sea, que a Alexa le pueden gustar las mujeres. No, Alexa, no, es que sabes que la testosterona, ustedes saben, la testosterona es muy fuerte. Entonces, de que de repente la libido y así, ya saben, a diferencia de los estrógenos te bajan la libido. Entonces, la testosterona hace que, no sé, que la imaginación muele, no sé qué pase. O sea, empiezas a experimentar otro tipo de cosas. Pues no sé, pero sí es muy común, en serio, muy muy común en los hombres trans. Que yo he visto hasta debates así en Facebook, en Instagram, en Twitter, que es común eso. No saben por qué pasa. No sabemos por qué. Yo digo que la A mí se me hace muy complicado a veces los temas de transexuales, de transgénero. Porque normalmente cuando uno se imagina que haces una transición, por ejemplo, en este caso, o sea, para mí tú eres un hombre, o sea, yo te veo y tú eres un hombre en todos los sentidos. Entonces, soy. Sí, yo siento, o sea, mi percepción es que te gusten las mujeres, pero obviamente teniendo el chip de la comunidad o de ser gay, tal vez yo hubiese pensado que te gustaban solamente los hombres, pero me sorprende obviamente que te gusten las mujeres biológicas y los chicos, tal vez homosexuales, afeminados o sin género. Pues es que es como, te repito, como cualquier otra persona, o sea, eso es independiente, somos individuos y no quiere decir que porque sea uno que haya transicionado hombre me tienen que gustar, pues, a las mujeres, igual es como, o sea, como con ustedes, ¿no? O sea, tú eres hombre y no es por eso que te tienen que gustar a fuerza las mujeres. Exactamente. Entonces pasa. Es parte de cada persona eso, ¿sabes? Los dos tuvieron en transición. Obviamente, en este caso, Alexa está en transición para poderse por desarrollarse 100% su sexo femenino. Y es un tema, yo siento que es un tema súper complicado en estos tiempos. Así hay mucha información por medio de las redes sociales. Porque es un tema que hay que estudiar y saber y aprender cada día más, porque si no, nunca... Hay mucha desinformación. Hay desinformación, exactamente. En este caso es... O sea, Alexa siempre fue mujer. Solamente inició tratamiento para poder verse como tú te quieres ver. No, o sea, yo no sé si yo estoy errada o equivocada, Omar, bueno, o sea, a mí me ha pasado mucho. Bueno, no sé si esté bien este tema. Pero siento que en la comunidad de las chicas, en la comunidad lesbiana, por lo menos siento que son un poquito más homofóbicas que a veces hasta los hombres. Bueno, yo me he topado más homofobia con chicas lesbianas, porque te digo, no tengo amigas lesbianas. Para que yo sepa. Que tú sepas, porque muchas veces no sepa. Pero lo que yo tengo, exacto, no sé. Pero nunca he tenido así suerte de decir, oye, tengo una bonita amistad con fulanitas, porque siempre he tenido como malos tratos. Pero no, transfobia, entonces. Como algo transfóbico, o sea, pero no entiendo el porqué de una chica lesbiana. Y también lo he vivido en las marchas. Siente como rechazo. No, pero cuando son las marchas de las chicas que trans. Rompen, dañan todo, no. Hay feministas. Hay feministas, pero no todas, porque hay feministas, le llaman a las que son extremistas, que no aceptan a las mujeres trans. Ajá, es como más. Bueno, yo me he topado mucho con. O sea, te digo, he tenido más discriminación de chicas lesbianas que mismo hombre, o sea, en hombre es normal, o sea, a veces yo, es tema que a veces me pueden decir papi o rey, no lo digo así porque a veces me llaman así y yo no me rabono por eso. Pues, sí, a ver, regresando al tema entonces, o sea, creo que algo que he aprendido mucho, pero no voy a desvalidar tu vivencia porque tal vez sí, pero tal vez como cierto sector. Algo que aprendí mucho y que también estoy trabajando es como no generalizar, porque creo que hay de todo. Sí. O sea, hay de todo. No nos define ni nuestra preferencia ni nuestra identidad. O sea,
yo creo que tú lo sabes porque tienes más amigas trans y todas piensan de forma diferente. Tal vez comparten algunas cosas, como con todos, porque yo tampoco compartir cosas con Jerry, aunque no es un hombre trans. Pero... ¿Cómo ser? Y creo que sí pasa, pero a lo mejor con las que dijimos que son como extremistas. Pero no creo, o sea, no te vayas con eso, porque a mí también me pasaba, ¿sabes? Yo tengo algo que tal vez, ya lo tengo trabajado. Tengo un poco como de reserva hacia las lesbianas, pero es más que nada por vivencias como pasadas. Y más que nada por como las comparaciones que podían hacer cuando yo todavía no estaba en tratamiento hormonal, como que más bien me generaron un enojo, no porque ellas me hubieran hecho algo. Pero creo que al final de cuentas pues todos estamos dentro de la comunidad y tenemos que pues seguir, o sea, informando, exacto, aunque es difícil realmente, ¿no? Porque como dije, todos somos diferentes, pero sí, sí comprendo, creo que sí sé más bien a qué grupo te puedes referir, pero no, no todas las lesbianas, también tengo amigas lesbianas que son muy, muy buena onda. Sí, no, pues yo en mi casa no hay... Sí, yo siento que a veces las lesbianas son un poquito fuertes. Son intensas. A ver, ¿cómo ves tú esta nueva experiencia en el mundo gay? Pues, como te digo, es... Como también yo soy algo... Hay más hombres trans aquí en Vallarta, obviamente. Pero como yo estoy bailando, estoy de gogo, pues soy algo nuevo para las personas y también las personas son algo nuevo para mí. Entonces hay como un conflicto y un choque entre las cosas que se dicen y que nada me tomo personal. Obviamente hay gente que puede ser imprudente diciendo cosas. Tampoco lo tomo personal. Fuera de lugar. Ajá, fuera de lugar. Y también yo estoy muy abierto a responder ciertas cosas siempre y cuando sean con respeto. Y pues ha sido como todo un revuelto. Por eso yo creo que ahora me regreso un poco de disforia. Pero es parte de... O sea, no me lo tomo ni personal ni a mal. Creo que también me di cuenta que hay cosas que tengo que seguir trabajando. Creo que ya había cosas resueltas, pero tengo que seguir trabajando. Y porque obviamente en este mundo, pues... Y más aquí en Vallarta, donde hay más hombres... pues se tiene en un pedestal el pene, entonces es como que a las personas trans, es como lo que hace rato platicamos, a las personas trans nos resuena mucho como pues la zona genital, a muchas, no a todas, porque también hay hombres trans que están muy cómodos con esas partes y también, o sea, eso no tiene nada que ver, pero en algunas personas eso nos genera disforia y nos genera un poco de inseguridad. Entonces, desde que llegué acá, esas cosas me resuenan de nuevo. O sea, después de 9 años que creí que había resuelto eso, porque con las mujeres cis con las que había estado, pues no había tema. O sea, realmente los temas eran míos. Pero aquí, pues me han traído inseguridades, luego con mi novio. Mi novio jamás me ha hecho sentir mal en ese sentido, pero obviamente... Yo, por ejemplo, en esto yo pienso mucho como de, pues él ha estado con muchos hombres. Y entonces eso como que me genera un poco de inseguridad, así como... Pero es en ti, porque obviamente él no te muestra absolutamente... No, para nada, él al contrario siempre es muy comprensible, siempre muy abierto en el tema. Y aparte hay otras cosas que se pueden experimentar que no estás solamente... Sí, exacto, entonces yo la verdad es que me he seguido descubriendo, o sea, porque es lo que decía George. Pues todas las personas, independientemente de cuál sea su identidad y su preferencia, pues viven su sexualidad de forma muy diferente. O sea, no estamos en la época medieval. O sea, un patrón solamente. Ajá, donde solamente de para... ¿Cómo le llaman la posición más típica? La de... ¿Perrito? No, la más típica. Ya saben, la que nomás es para tener hijos. Yo soy una niña inocente. Virgen, inocente y virgen, la pobre. Virgen pura. Pues obviamente en esta época todas las personas, ya sean cis, ya sean trans, ya sean heteros, gays, pues todas las personas viven su sexualidad de forma diferente. Entonces, justamente lo que estábamos, que esa pregunta de ¿cómo le hacen? Pues realmente cada persona lo va a hacer de forma diferente. ¿Cómo? Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. Exacto. Entonces, pues no nos podemos encerrar en que si eres trans lo haces de esta forma, si eres hetero lo haces. Nah. Total, siempre digo, coman y comamos que más ligero acabamos. Exactamente. Entonces, pero ahorita, después de haber trabajado hace muchos años tu sexualidad, tu transición y todo lo que has vivido, hoy estás más tranquilo, ves más feliz, más tranquilo. Y esa tranquilidad te la dio aquí en Puerto Vallarta, donde obviamente puedes tener estabilidad económica, social y todo tipo de estabilidad que busques. Pues creo que ha sido todo el contexto y también, no solo antes de que llegué, creo que tuve mucha preparación porque siempre he sido una persona que ha ido al psicólogo
que siempre ha cuidado mucho su salud mental y que siempre me pone por delante eso. Entonces creo que todo eso que hice me puso aquí, o sea, y por ende pues todo se fue dando aquí y me fue dando toda esa tranquilidad, no, porque cuando llegué acá sí tuve como un poco una crisis, así como que de repente sí sentí un poco el arrepentimiento de haberme hecho abiertamente trans, pero era porque de repente la atención que recibía el saber que era un hombre trans abiertamente. Entonces, eso sí me generó un poco de conflicto, pero ya estoy saliendo de eso y es parte de... Pero sí puedo decir, la verdad que ha sido de los mejores años, bueno, el mejor año que he vivido. El mejor año que he vivido, ya voy por un año. Entonces, la verdad es que sí, nunca creí que fuera a los 30. O sea, digo, no estoy tan grande, pero a veces pensamos que las mejores cosas llegan a los 20, y así. O yo tenía esa idea, de que si no lo vivía a los 20, ya no lo vivía, así. No, pero no. Actualmente eres un escándalo. Mira, querido, fuerte. Ojo, para abrazarte con ganas. Para abrazar con ganas. He visto cuando has trabajado aquí en varios bares, en varios lugares, aquí en Puerto Vallarta, que muchas veces te llaman, cuando te van a presentar y dicen, el primer chico trans de Puerto Vallarta, Gogo, o en este caso Gogo, porque ya trabajo de Gogo, y obviamente te etiquetan en ese sentido y sales. Te da un tipo de, porque obviamente te están como señalando que es un chico trans, te da como, te está resultando en algunos casos, he visto que te ha resultado, porque mucha gente llama mucho más la atención tal vez por todo el proceso de transición, te causa algún tipo de inseguridad o no. Depende del día, pero te voy a poner rápido, te voy a decir algo antes. Yo llegué aquí a Vallarta con otros dos amigos que también son trans, por ser trans, llegamos para hacer huevos en... ¿Puedo decir nombres? Sí. En Mercurio. Así va a ser publicidad. En Mercurio, con el señor Paul, que la verdad es un tipazo, lo juro mucho. Y bueno, llegamos a trabajar con él en el carrito y la verdad es que ahí viví mi sueño y ahí fue donde yo decidí ser visible. Entonces, cuando yo me sentí muy cómodo en Vallarta, entonces fue lo que también, de las cosas que me hizo, no solo Yaya, sino fue de las cosas que también me hizo regresar a Vallarta, todo eso, o sea, todo lo que había vivido acá. Entonces, pues, si regresaba y vi que eso como que funcionó mucho y me sentí cómodo por primera vez, así, diciendo que soy trans. Entonces, por eso llegué aquí a Vallarta y pues esto vine a hacer el primer gogo trans. Pero... ¿Y eres? Y soy el primer gogo trans. Entonces, cuando llegué a Casa Cúpula con Lalo, la verdad es que Lalo también es un tipazo y es una persona con un sentido común y muy listo y muy empático. Entonces, Lalo me preguntó, y eso es algo que agradezco, si él quería que me presentara como el primer... Porque Casa Cúpula se destaca por tener como... Diversidad. O sea, tener gogos osos, gogos twins, gogo, un gogo trans. Por eso está ahorita, no hay otro. ¿Qué más? Y lo que hay es porque tú lo llevas. Ah, bueno, yo llevé a uno una vez, pero... Ah, bueno, el caso es que... la verdad es que hay días, o sea, dependiendo, hay días que me siento muy cómodo siendo el primer gogo trans y hay días donde es como de hoy no quiero ser trans, la verdad. Y a lo mejor esté mal, y justamente apenas platicando con mi psicóloga, le dije que me sentía un poco mal porque dije, no sé si estoy mal o estoy como usando eso, pero me dijo, no, dijo, porque es lo que eres, o sea, no estás como usando, porque al final de cuentas eres una persona trans, entonces tú puedes decir cuando quieras y cuando no quieras ser una persona trans. A veces no sé si estoy mal, pero no estoy muy de acuerdo en que las personas se adelanten a decirlo, pero yo sé que es contradictorio porque muchas personas, tú lo dices y tú eres abiertamente, pero, por ejemplo, en un lugar donde trabajo, en Stutz, no estoy muy de acuerdo y muy feliz con que... Porque parece que es como... Es chistoso. Y es justamente de los lugares donde más ruido me hace. Porque llegan y parece que el de la entrada está diciendo de como de... ¡Ay, pasen! Hay un gogo trans. Porque llegan y las personas se acercan y está más que nada como con morbo. Porque son de lugares. Y a veces ni siquiera... Yo me doy cuenta que ni siquiera... Ajá, es que les guste. Exacto. Solamente es con el morbo y a preguntarme y sí me incomoda. Entonces... sí me he dado mucho cuenta que hay personas que lo hacen y como más para generar morbo y entonces ahí es cuando no me gusta. En Casa Cúpula
yo sé que Dan lo hace porque yo le dije que lo hiciera. Y a veces te digo, quisiera y no quisiera, porque también es depende de cómo yo vaya, porque pues a veces vivo la disforia más y hay veces que la tengo menos. Y es todo un conflicto, y les digo, no todas las personas trans lo viven igual. En mi caso, lo estoy viviendo así. Oh my gosh. A ver, por aquí voy a conquistar para que me peguen. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mira, Jessy, cuéntame, te han hecho propuestas indecentes, monetarias, mucho billuyo, mucho dinero, mucho cash. Pues como Google, sí, sí, te, sí preguntan. Y hay muchos que hacen eso, pero yo no. Yo no lo hago. Sí, sí, yo solamente bailo. Y tengo una anécdota de eso que me dio mucha risa. Porque saliendo una de las primeras veces que jugué en Mercurio, un chico me alcanzó y me dijo como de, oye, es que me gustaste mucho a mí y a mi esposo. Y vivimos, ah, yo le dije, no, es que no me dedico a eso. Pero mira, te podemos pagar tanto y así. ¿Puedes decir la cantidad? Sí, me dijo que 3,000 pesos. Y yo le dije que no. Me dijo, entonces tú pon la cantidad. Y yo le dije, no, no hay cantidad para eso porque no me. No lo hago, pero 25,000, 30,000 pesos. Le dije, no, es que tengo novio. Y me dijo, invítalo. Y yo de, no, de verdad, no, muchas. Y después mi novio me contó que conocía a esas personas. Y me quisieron convencer hasta diciéndome que vivían ahí. Hasta me señalaron de, mira, ves ahí que se ve muy como padre. Como que deben de nombrarte. Y yo la verdad es que no, porque no me dedico a eso. No, no es mi... No, no me interesa. Sí, pero después lo pensé y ahora... Y la llamé así. Pero tarifa. Bueno, yo no. Regalo casa, carro, costo, tonto. Limpio, limpio. Limpio, limpio, limpio. Sí, soy la fina, una muchacha así que limpia la cosa. Sí, sí. Pues yo ahorita estoy de gay, así es que no. Yo ahorita estoy de gay. Cuidado, cuidado porque no quiero problemas. Yo ahorita estoy de gay, así es que no. Ay, oh my god. Me corta el cabello. Pero lamentablemente llegamos al final de nuestro programa con nuestro invitado de honor. Ay, qué gusto haberte tenido en el estudio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte aquí, aprender de ti y que compartas con todos los que nos ven. También aprovecho para que nos compartas tus redes sociales. Ok, pues en Instagram estoy como Jessy Kabaku. Ahí van a poner yo, ¿verdad? Sí. Y va a aparecer por aquí. Y en Facebook como Jessy. Ah, no, J.H. Álvarez. Así también va a aparecer. Exactamente. Gracias por por aceptar la invitación. Espero verte en un próximo videíto. Ya sea de Puerto Vallarta, de algún tema en específico. Abre tu canal. Abre tu canal porque tiene mucha información que dar y muchos consejos para todas las personas que tengan en transición. Que son sumamente importantes. Eso es mucho hecho. Conociste hace poquito un chico que nos comentaste. Tengo un amigo que fue súper chistoso. ¿Lo puedo contar? Claro. Es un amigo que en el gimnasio yo lo vi y no por otra cosa, sino como que yo siento que entre nosotros sabemos. Y como tú me comentaste, que por la mirada tú descubres si es una persona. Pues no sé si fue la mirada, solo fue algo, no sé decirte, pero desde que lo vi, como que yo quería preguntarle. Y como no había hecho todavía ningún amigo, y en eso cuando yo estoy pensando, él se me acerca, como dijo, tú eres Jessy, y yo decí, y me quedé pensando, lo conozco, y pues no lo conocía. Ya me contó que me conoció porque empezó el tratamiento y se animó porque empezó a ver mis videos en YouTube de hace años. Entonces, porque yo hacía videos en YouTube, de los primeros videos en español, porque no había videos en español, y empecé a hacer videos y así me conoció mucha gente. Entonces, pues siempre que me preguntan eso, siempre respondo así sobre la transición, sobre la cirugía y todo eso. Y bueno, y también quiero agradecer a John por invitarme. No, gracias a ti por venir. A Alexandra también, y pues también saber que, bueno, que sepas que eres un gran amigo y que gracias por la invitación. Yo sé que mucha gente te aprecia y que siempre estás dispuesto a ayudar, y eso lo agradecemos muchas personas. Y pues si ven a York, salúdenlo, es súper bienvenido. Recuerden dejar su comentario, cualquier pregunta que le quieran hacer, vayan a sus redes sociales, se la pueden hacer sin ningún problema, y nos vemos un próximo video. Bye, bye. Recuerden darle a la campanita y apoyarnos. Vemos. Chao.